Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Hola, buenas noches. Sí, se escucha. Hoy sí, excelente. Gracias, Fernando. Buenas noches a todos. Vamos buenas a noches. Comenzar. Bienvenidos a la sesión número 4. Bueno, vamos a darle continuidad en lo que nos quedamos el viernes. Vamos a tratar de aprovechar esta hora, ya que pues ayer tuvimos esos inconvenientes técnicos. Pero les voy a estar avisando cuando ya me den ahí las coordenadas de cómo vamos a reponer la sesión para poder terminar con las 16 horas teóricas que este curso corresponde.
Hoy vamos a dar finalización a la sección número 1 y ustedes pues ya van a poder también ustedes participar en la plataforma, ¿verdad? De hecho ya lo pueden ir haciendo si ustedes así gustan adelantar, porque recuerden que también tienen que cumplir unas ciertas horas asincrónicas, ¿verdad? Estas prácticamente son las sincrónicas. Pero me da gusto pues estar de nuevo con ustedes, espero que hayan descansado. Bueno, ahí ya se nos hizo fin de largo sin querer ayer, ¿verdad? Así que vamos a aprovechar esta hora, ya se están incorporando la mayoría de los compañeros. Voy a comenzar quizás pues tomando asistencia para que tal vez en eso se van incorporando. Voy a poner acá un mensaje que en eso estamos para que los que van entrando me vayan diciendo si no los menciono, ¿verdad? Por favor, me van diciendo presente cuando escuchen su nombre. Alejandra Priscila Orellana Cortés. Presente. Alex Giovanni Miguel Garay. Dina Verónica Mos de Argueta. Fátima del Rosario Panameño Pérez. Presente. Fátima Lucía Cruz de Valdés. Presente. Fernando José Gutiérrez Escobar. Presente. Francisco Daniel Rivera Aguilar. Buenas noches, presente. Iris Marina Cabrera de Ramos. Jamie Yamilet Belloso de Contreras. Jocelyn Gabriela Buruca Flores. Presente, teacher. Excelente. Jocelyn Stephanie Mejía Rivera. Presente. Iris Cabrera, presente. Ahorita la pongo, Iris. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Jocelyn Stephanie Mejía Rivera. Presente. Jorge Armando Guzmán Mejía. Jorge Armando. Jorge Armando, me pareció que sí lo vi. Quizás se desconectó. Quiero ver. Jorge Armando. No, no está. Vamos a seguir. José Arturo sí está, vea, por ahí lo vi. Eso, ahí está. José Daniel Rodríguez. José Daniel Rodríguez, José Oscar Chávez. José Oscar Chávez. Carla Verónica Fuentes Cruz. Presente. Carla Yamilet Peña Palacios. Presente. Buenas noches. Buenas noches, Carla. Voy con Lisette Estefanía Criollo. Presente. Excelente. María Berenice Rodríguez de Saldaña. Melissa Lisette Aguilar Martínez. Buenas noches, presente. Melvin Giovanni Toledo Pinte. Melvin Giovanni. Presente. Ahí está. Presente. Merlin, ya lo puse. Merlin Lisette Bonilla Vázquez. Presente. Sandra Amelia Campos Ábalos. Susan Georgina Sánchez Cestona. Susan Georgina Sánchez. Ah, ya la vi. Víctor Manuel Argueta Calderón. Víctor Manuel. Wilber Rolando. Buenas noches, presente. Buenas noches. Zenia Beatriz Cruz. Bien, si hay alguien que entró ahorita y no lo he mencionado. A mí, Jessica Daniela Barrera Gutiérrez. Jessica, Daniela, ahí estamos. Listo, ¿alguien más? Alex, Giovanni, Miguel, voy ingresando, dice. Ahorita le pongo la asistencia. ¿Alguien más?
José creo que también me está diciendo, quiero ver. José Daniel Rodríguez, ok, ahorita la pongo. ¿Alguien más? Bien, si se van incorporando, hay que me vayan diciendo. Listo, bien, vamos a comenzar. Espero que traigan ánimos. Yo sé que es tardecito, que ayer quizás se me enfriaron, pero hay que tratar la manera de volver a tomar la batería, la pila. Y hoy vamos a ver una sesión bastante interesante. Como ya vimos parte de la teoría del marketing tradicional, ahora vamos a hacer pues un comparativo. Vamos a comenzar compartiendo, pues, para que recordemos un poco lo que estuvimos viendo la semana pasada. A ver, ¿quiénes investigaron o dieron lectura un poquito a lo que se había dejado ahí como una tareita para que ustedes investigaran sobre el e-commerce, el e-business, y que también me iban a decir ahí pues la diferencia entre ambos y un poquito del e-marketing? Vamos a ver quiénes leyeron sobre esto. Vamos a ver quién va a participar. Del e-commerce, dejamos ahí que leyeran un poco el concepto de e-commerce, de e-marketing, de e-business, en qué se parecían, cuál era la diferencia, por qué iban unidos el e-commerce con el e-business. A ver, ¿alguien que haya leído un poquito acerca de esto? Ya que hoy vamos a ver un poco el marketing digital. Creo que ninguno leyó nada acerca del e-commerce, del e-business y del e-marketing. Nadie. No hicieron la tarea, pues. No leyeron. Quizás. Ni 3 días, qué bárbaro. No les creo. Les da pena, quizás. Ahí está Carla Verónica, nos va a dar ahí el aporte. No les dé pena, hombre. Bueno, Carla Verónica. Yo leí que el e-commerce es la compra, venta, negociación y también pedidos, ya sean de productos o servicios que se realizan a través del internet. Excelente, un sistema de compra y venta que se realiza a través de internet. Pueden ser servicios, pueden ser productos. Ok, ¿alguien más que quiera decir algo acerca del e-commerce? Por ahí estaba Wilber, Rolando, levantando la mano. Business es más que todo para empresas. ¿El e-business es? Para empresas. Para empresas. Para empresas. Mayormente, sí, mayormente he visto así, por ejemplo, en las redes sociales, está WhatsApp Business, está Instagram y Facebook, todas esas plataformas utilizan esa palabra también y esa función. Correcto, ¿verdad? Este viene funcionando ahí aquí adentro en, valga la redundancia, entra el e-commerce y entra el e-marketing o el mail marketing también, ¿verdad? A ver, ¿quién me puede decir ahí algo del email marketing o e-marketing? Esta viene siendo como las plataformas digitales que se utilizan para promover productos o servicios. ¿Por medio de? ¿De qué plataformas con frecuencia? Vamos a ver. Redes sociales son las más usuales. ¿Y por ahí? ¿Del correo electrónico? Eso, correo electrónico también, muy bien. Por medio del correo electrónico. Carla, ¿quería agregar algo? Sí, pero yo le dije a mi compañera que se hace a través del correo electrónico. Ok, excelente, muchas gracias. Ya está por ahí Zenia acompañándonos, ahorita le pongo la asistencia. Si van entrando, me van poniendo que van entrando en el chat para ponerles la asistencia para no interrumpir ya la participación de los compañeros. Bien, excelente. Por ahí ya nos dieron algunas, ya nos compartieron algunos compañeros acerca del e-commerce. Decían por ahí que es un sistema de compra y venta de productos y servicios que se utiliza el internet como medio principal, digamos, para hacer los intercambios. Por ahí están dando otros conceptos en el chat, ya los voy a leer. Hablábamos de la diferencia entre el e-commerce y el e-business. Decíamos que los conceptos normalmente se confundían
con regularidad, ¿verdad? Aunque en realidad no tenían mucho que ver, sino que el e-commerce solo se refería pues a una transacción de bienes y servicios entre un comprador y un vendedor, como lo mencionó por ahí Carla Verónica. Y el e-business, pues ahí decían que hace referencia a todos los procesos completos que hay que llevar a cabo para gestionar negocios online. Entonces decían por ahí, Wilber decía que va más enfocado a las empresas. Poníamos algunos ejemplos del e-business que ocupaban el inbound marketing, que lo vamos a ver más adelante, las promociones de venta, las gestiones de stock, el SEO, el email marketing, etcétera, ¿verdad? En este concepto de e-business, que es un poquito más amplio que el e-commerce, y de hecho el e-commerce viene formando parte de él, es decir, pertenece, porque viene siendo un tipo de negocio o un modelo de negocio, ¿verdad? Entonces, hay formas del comercio electrónico y en estas formas existían dos clasificaciones que creo que se las mencioné el viernes, que era una más global en función de quién vende y quién compra y otra con diferentes modelos de e-commerce y ahí es donde entra el e-business, la clasificación. Y cuando hablábamos del email marketing, por ahí lo mencionaron, ¿verdad? Se define, como el envío de correos electrónicos a una base de datos o contactos, como lo podían ser de repente clientes potenciales o prospectos, es decir, una cartera ya bien segmentada. Esto se viene considerando una estrategia de comunicación digital y entra dentro, valga la redundancia, de las acciones del marketing directo. Entonces también vamos a ver más adelante el marketing directo. El email marketing también es conocido, digámoslo así, como emailing, ¿verdad? Y se enfoca siempre en mandar mensajes con una sola finalidad, que es adquirir nuevos clientes, desarrollar de repente las relaciones con ellos. En la actualidad, crear de repente lealtad del cliente hacia la empresa o a la marca, interactuar con estos contactos, aumentar, por supuesto, las ventas, es otro de sus objetivos o de sus finalidades, generar confianza hacia un servicio o un producto, confirmar, digamos, una orden de compra, entre otros objetivos, ¿verdad? Pero ahí les digo más o menos los principales, ¿verdad? Esos no los mencionó nadie, yo creo que tampoco se los mencioné el viernes. Así que pues ahí se los dejo, ahí les dejo el dato, ¿verdad? Bien, si tienen alguna duda de estos dos conceptos, me lo van preguntando en el chat para que vayamos avanzando, solamente quiero ponerme al día y me están escribiendo varios. Víctor Manuel va entrando, dice, quiero ver, por aquí están poniendo las participaciones, excelente. Vamos a ver, ¿quiénes van entrando? Zenia ya se la puse, Dina Verónica va entrando, vamos a ver, Dina, ahorita le pongo la asistencia para que pasemos a tema nuevo. Dina, ahí está, de ahí me pone también, quiero ver, Fernando, su concepto de business no implica necesariamente tener una tienda online, en cambio en e-commerce es naturalmente comercial, excelente. Sandra Amelia, presente, dice, vamos a ver, Sandra Amelia, vamos a ponerle la asistencia, aquí está, de ahí vamos a ver qué más han puesto aquí en el chat, Víctor Manuel, presente, dice, ya le vamos a poner también, Fernando, dice, súper segmentada y es la oportunidad para entrar en contacto directo con el cliente vía correo. Uber, Hugo, Simán, todos envían códigos para hacerse sentir especial y vender. Excelente. Me refiero a Martín. Excelente. Miren, estos del Uber y Hugo sí lo ocupan un montón, pero bueno, yo en el caso a mí me caen de Uber, ¿verdad? Y justamente cuando uno se registra, de ahí como que sacan el ahí tal vez Fernando me ayuda. Fernando, Uber, yo lo bajé cuando entró, vea, obviamente fue hace añitos, ya hace 3 añitos, pero yo cuando me registré y que metí mi tarjeta para poderlo usar, no me recuerdo haber puesto el correo, pero me imagino que sí lo puse porque me caen descuentos cuando usamos el Uber normal, me caen descuentos para, digamos, persuadir y lograr que yo use Uber Eats. No sé, Fernando, si usted se recuerda o los que usamos Uber, si ponemos el correo en algún momento. Fernando José. Sí lo ponemos y también el número de celular, entonces ahí pues van creando su base de datos y enviándonos las promos. En el número ahí de celular. Ahí me caen de todos.
de todo, ¿verdad? Hasta de semana. Imagínense, ahí bien, bien fácil cómo segmentan, porque justamente es con la gente que lo usa con más frecuencia, pues, ¿verdad? Porque le cae, a, bueno, nosotros con mi esposo lo usamos un montón, ¿verdad? Pero por el tema de que tenemos una empresa de importaciones de vehículos, entonces de repente, pues, o no tenemos los carros en la empresa y hay que irlos al traer al taller, y obviamente, pues, si uno no puede irse detrás del otro, tenemos que irnos en Uber, porque si no, ¿quién maneja el carro de regreso, verdad? Entonces lo usamos como bien seguido, si no lo usamos nosotros dos, lo usa el empleado que nos ayuda, y bueno, ya se imaginarán, y como todo está en mi usuario, todo me cae a mí. Fernando, cuéntenos. Sí, nada más comentar que ahora también están enviando cada vez que usted complementa 100 como 100 servicios, pues dan también descuentos. Incluso hay empresas que también felicitan cuando uno está cumpliendo años, porque toda esa información la tienen a través del correo electrónico. A mí ya me caen hasta tarjetitas y todo. Sí, a mí me caen del Tony Romas, que también usa eso de los cumpleaños y las fechas especiales para mandar el tema de los descuentos, ¿verdad? Por ahí está Carla Verónica diciendo que las academias de educación también utilizan el mailing. Sí, de donde yo trabajo, donde, en otro lugar donde doy cursos de INSAFOR también, sí ocupan como ellos van haciendo sus bases de datos, digamos, primero porque a la hora de inscribir es necesario el DUI, el número de teléfono, el nombre completo y le piden el correo. Pero después también, además de, les hacen un correo institucional para las sesiones, digamos, sincrónicas, virtuales. Entonces, como ya, digamos, básicamente, después que ya le crean la cuenta corporativa, le dan como más, hacen más emailing con las cuentas institucionales, porque son estudiantes que empezaron y que finalizaron el curso, porque les da la oportunidad de ver que de verdad hayan terminado, que no fueron deserciones, y ahí se segmenta, porque ya se queda, se hace, se reduce como justamente al público que realmente le interesó el curso, que lo empezó, que lo terminó y que trae recomendaciones también, ¿verdad? Porque sirve mucho también para los referidos. Por ahí dice Carla Yamilet, la finalidad de estos correos puede variar, como comunicar promociones o presentar un nuevo producto o marca. Correcto. Eso, la mayoría busca fidelizar, nada mejor que un cliente fiel, nada mejor. Y se comienza por los colaboradores. Los colaboradores son el primer cliente, ¿verdad? El cliente interno. Si el colaborador tiene puesta la camiseta de la empresa, trae clientes. Pero si no la tiene puesta, los deja que se vayan. O sea, no fidelizan, andan en la eterna buscadera del cliente, ¿verdad? Y nunca avanzan, nunca crece la cartera, porque todos los meses están buscando, pero para que tener clientes, no para aumentar clientes. Es diferente, ¿verdad? Bien, gracias por las participaciones. Aquí las pueden poner en el chat, ya ven que las leo, las comparto para que los compañeros las vean. Hoy sí vamos a comenzar entonces con el tema nuevo. Hoy vamos a ver marketing tradicional versus marketing digital. Les voy a compartir pantalla. Permítanme un momentito. Bien, ahí vamos. Con lo que hemos logrado, digamos, aprender en estas sesiones anteriores, vamos, después vamos a hacer un versus. Como ya sabemos qué es el marketing tradicional, vamos a comenzar con quizás explicando un poquito qué es el marketing digital, ¿verdad? O sea, porque como vamos a hacer un versus, tenemos que ver, en realidad, ¿habría forma de que alguno le gane al otro? ¿Cuál ganaría, verdad? ¿Cuál es el que creemos nosotros que ganaría? Entonces, ya al ver esa parte, vamos a poder hacer un versus. Hay que entender que Internet, por ejemplo, trajo muchos cambios para diversos aspectos de las relaciones humanas y de la manera como las empresas atraen. Entonces, se relacionan, cómo las empresas atraen, cómo las empresas se relacionan, cómo las empresas le venden a sus clientes. Entonces, le abrió paso al marketing digital esta parte. Pero, ¿qué de diferente, digámoslo así, tiene frente al marketing tradicional? ¿En realidad el marketing digital es mejor o no lo es? ¿O simplemente es diferente? ¿O los dos se complementan? Entonces, vamos a definir
de qué trata cada uno, aunque el otro ya lo estudiamos, pero lo vamos a recordar rapidito. Vamos a definir de qué trata cada uno. El market, vamos a entender que el marketing tradicional, pues ya sabemos que surgió hace un montón, a partir de acciones hechas por las personas porque buscaban producir en masa y divulgar información, y lo vimos en el tema del concepto, lo vimos en la parte de la evolución. Entonces, este tipo de marketing, digamos, busca principalmente el aumento de ventas a partir de estrategias de comunicación masiva. Y decíamos, ¿verdad?, cuando vimos la evolución, que iba más en el enfoque de la venta y de la producción, y que no les importaba tanto el cliente. Entonces, lo vimos en la sesión número uno, en la clase uno. Entonces, parte de lo que nosotros conocemos como marketing tradicional, lo vivimos en nuestro día a día cuando vemos, por ejemplo, cómo las marcas llegan a nosotros a través de vallas publicitarias en la calle, de la prensa, de la televisión, de la radio, etc. El marketing digital, por su parte, enfoca ya sus estrategias en un sentido de mayor relación, digamos, con el cliente. Aquí ya estamos hablando que en la evolución se nos permitió darnos cuenta que el marketing digital ya le va el enfoque más al cliente. Tiene su base de internet como canal, digamos, de comunicación. Permite que las personas lleguen a la empresa a través de buscadores y no que tengan que agarrar un Uber y llegar al lugar físico. Además de crear interacción con los usuarios y sus experiencias, ¿verdad? Entonces, la forma más conocida, digámoslo así, de marketing digital que tenemos hoy son los anuncios que vemos en redes como YouTube, por ejemplo, que estamos viendo un video y nos sale un anuncio, ¿verdad? Instagram también, en Facebook también usted ve un video y le sale un anuncio. También cuando de repente visitamos algún sitio web, por ejemplo, yo, ¿verdad?, que ocupo mucho Google Académico. Siempre que estoy investigando un tema nuevo, me sale un anuncio en la página web, digamos, que estoy visitando, o en el blog que voy a utilizar de referencia bibliográfica, y me empieza a salir como otro blog que hacen lo mismo. Entonces nos salen como ese montón de ofertas y me sale que me inscriba para que me estén cayendo artículos y que pruebe el primer mes gratis y que después del primer mes ya cuesta $7 anuales o $14 anuales. Y ahí va saliendo como, digamos, la oferta que va relacionada al producto que nosotros estamos viendo. Y también aquí se incluye el marketing de contenidos. O sea, digamos que esa es una breve introducción. Entonces, ¿qué es el marketing digital? ¿Cómo lo podríamos definir en resumen? Digámoslo así, por aquí estoy leyendo algunos chats. Vamos a verlos. Es que como tengo la pantalla compartida, me cuesta ver los chats en grande. Aquí está, ya lo abrí. Dice, por aquí está, quiero ver, Fernando, la tecnología es la diferencia y su gran poder. Excelente, Fernando, muchas gracias. Pueden ir poniendo ahí sus comentarios de lo que voy diciendo. Si les va quedando alguna duda, con gusto pues la vamos a aclarar. Entonces, acá les voy a compartir la siguiente lámina para que veamos el concepto corto que les traigo. El que es el marketing digital, entonces, el conjunto de estrategias que están volcadas hacia la promoción de una marca en el internet. Así como dice Fernando. Con pura tecnología. Con puro internet, porque no podemos hacer marketing digital si no tenemos internet. Aunque tengamos la mejor tecnología del mundo en cuanto a aparatos o dispositivos móviles, computadoras de último nivel, el mejor celular que tengamos, con la memoria RAM más grande del mundo, ahí ve usted lo que usted le quiera poner a la computadora del celular, pero si no tenemos internet, ¿habrá forma de hacer marketing digital? ¿Habrá forma de hacer marketing digital? No. No, ¿verdad? Yo también creo que no hay. Por ahí está Iris Marina, que nos va a ayudar con algo. Iris, aporte. Buenas noches. También una de las ventajas del marketing digital son los costos, que eso ha hecho que la mayoría de personas, como los pequeños empresarios, como las personas que venden desde su casa, puedan ellos acceder a poder poner publicidad, ya sea en las redes sociales o incluso pagar como sus anuncios en Facebook, porque comprar un espacio en un periódico es súper, súper caro.
Yo trabajé en periódico y en televisión, entonces sé los costos que implica, o sea, una contraportada $3,000 a un anuncio que le va a pasar Facebook a $5, es una diferencia enorme. Entonces sí le da la oportunidad a los emprendedores, entonces tenemos más variedad nosotros, el consumidor, ¿verdad? Tiene más variedad de personas pues, que están con el mismo producto, ¿verdad? Correcto, y mire qué buen dato el que nos dio, porque últimamente, bueno, en mi caso muy personal, ¿verdad? No voy a hablar por los demás, pero en mi caso muy personal, tengo, bueno, desde que tenemos la empresa con mi esposo, creo que no hemos hecho uso de ningún canal de comunicación tradicional. No porque no ocupemos marketing tradicional, porque sí ocupamos, pero si hablamos de canales, como por ejemplo lo que pone usted de ejemplo, Iris Marina, o pagar una pauta, por decir algo, o pagar un anuncio en la tele, o no lo hemos hecho. Le voy a ser bien sincera, no lo hemos hecho. Es más, no hemos hecho ni volanteo, ni perifoneo, nada. Lo más que tenemos tradicionalmente hablando, digámoslo así, es nuestra tarjetita de presentación física. Y de ahí, y la del corredor de seguros, porque vendemos los carros y al mismo tiempo ofrecemos como el seguro. Es decir, somos una empresa, digamos, pequeña, pero como tenemos, mi papá es corredor de seguros desde hace años, tenemos como, digamos, la información impresa de los seguros, sí las tenemos, y cuando nosotros vamos a vender el carro, por decir un ejemplo, el carro cuesta $5,000. Dentro de esos $5,000, nosotros le regalamos al cliente las primeras dos cuotas del seguro de carro, porque lo hacemos como un gancho para que mi papi cierre el negocio, ¿ya? Entonces le regalamos dos, y obviamente como se firma el contrato, la póliza, por cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Ya queda el negocio como, cerramos dos negocios, pues cerramos la venta del carro más el negocio del seguro. Entonces, digamos que el marketing tradicional que usamos son las tarjetas de presentación y digamos como el librito o la página que imprimimos porque no es ni volante, sino que es como una hoja, digamos, de presentación de lo que incluye la póliza. José Chávez nos va a agregar algo, tiene la palabra. No, solo quería decirle que estoy presente, no sé si me mencionó. Ah, sí, ya le puse, no se preocupe. Oh, ok. Su asistencia. A mí sí, también, bien. Licenciada. Sí, ya también. Ok, bueno, muchas gracias. Bien, por ahí gracias, me están poniendo otras participaciones, dice, por redes sociales, puede pagar una cierta cantidad de dinero, dice Fernando, para que ese anuncio lo vean un número de personas determinado, correcto, pero dice aún el poder del marketing digital, el marketing tradicional sigue reinventándose vigente porque hay nichos que no están en las redes, correcto. En Instagram se puede, dice Melissa, hacer publicidad de $1, excelente, entre más se paga más alcance de persona, obviamente, ¿verdad? Pero siempre es más barato que ir a pagar una cuña a una radio, por ejemplo, ¿verdad? El alcance, dice José Arturo, es mucho mayor y no está sujeto a un lugar para su acceso. Cada persona lleva consigo un teléfono inteligente. Correcto. Si no vamos, vamos bajando las manitos los que no van a participar para ver quiénes sí quieren participar. Jorge quería participar. Quería comentar, licenciada. Diga. Sí, licenciada. Fíjese que comentarle que a causa de la pandemia yo tuve que emprender a dar cursos en línea, pero no sabía de presentaciones, entonces me esforcé como al 400%. Y yo quería vender en Facebook. Y hice 4 perfiles y en los 4 repartía la propaganda, pero lograba like, pero no lograba vender. Entonces tuve que acudir a una plataforma, a una página de un amigo que tenía más de 11,000 de la misma especialidad, y ahí logré vender la primera vez, pero tuve que pagar $75, ¿verdad? Y él me dijo que si lo quería más agresivo, que le pusiera $10 el día. Y así es como he estado trabajando hasta la fecha, pues, ¿verdad? Y solo lo que tengo que hacer es crear un grupo con un enlace. Cuando se meten a revisar el anuncio, me los manda a WhatsApp y ahí les contesto en privado, ¿verdad? Y sí me ha funcionado, pero como desconocía de eso, pues, ¿verdad? Lo he venido haciendo aquí al machete solamente.
Ahí lo que pasó, Jorge, es que su amigo seguramente tiene bien segmentada su página. Entonces, todos los seguidores que él tiene, básicamente él ya lo tiene, obviamente debe haber empezado como usted ha empezado, ¿verdad? Ahorita sin nada, como todo, ¿verdad? Pero llega un momento de cómo uno va aprendiendo, así como usted dice, como a fuerza, y hay ahora ha mejorado más lo de las páginas, porque yo me acuerdo que hace años todavía no se podía segmentar, hoy sí ya se puede, le digo porque yo tengo también mi marca, y yo todos los días la atraveseo porque la estoy arreglando, porque todavía ni siquiera he querido compartir, porque precisamente quiero segmentar bien, porque es una marca meramente académica, digámoslo así, informativa. O sea, lo que quiero es que mi página de Facebook sea como una página de consulta académica, es decir, que mis alumnos o cualquier gente interesada en saber de mercadeo se pueda meter y encontrar un video que le ayude para segmentar, por decirle algo, o que le ayude para hacer una tarea en la universidad, que le dejaron un proyecto de marketing, por decirle un ejemplo. Esa es como la finalidad. Obviamente no se va a monetizar al inicio porque no estoy buscando monetizarla, sino más bien como darme a conocer y ya después pues ir viendo de monetizarla, ¿verdad? Pero es eso, ahora ya se puede, Jorge, segmentar un poquito más. Si usted, y esos cursos, Jorge, ¿usted los iba a dar de manera independiente o le estaba ayudando a algún centro de formación para llenar los grupos y que, pues sí, ¿verdad? Usted tener también trabajo, porque esa es otra. Por ejemplo, yo, que trabajo con otra institución, dando cursos de ISAFOR en línea también, como también trabajo en la universidad, yo les pido los artes y los publicito en mi página personal de Facebook, en mi Instagram, en mi WhatsApp, en mis estados, y se los mando a los correos a todos mis alumnos de la universidad, porque yo sé que les interesa, porque son de marketing, porque, y ellos están estudiando mercadeo. Y sé que a veces cuando no se meten es nada más por tiempo, no porque no quieran. Por ejemplo, cuando están de vacaciones, lleno los grupos solo con mis estudiantes y le hablo a la coordinadora y le digo, ya le llené un grupo. Ella feliz de la vida, ¿verdad? Entonces ya le llené un grupo, y ya, ¿pero por qué? Porque tengo mi segmento ya definido, que es el mismo que quiero que le dé like a mi página, ¿verdad? Entonces, ¿usted lo hace con algún centro? Fíjese que no, de forma virtual lo he llevado porque todos me decían que les gustaría que lo hiciera presencial, así que luego ya tengo un año y dos meses de estar de forma presencial, tengo un minicentro de formación, ¿verdad? No está acreditado el centro con ISAFOR, pero yo lo estoy dando, pues, ¿verdad? De forma independiente. Y me está funcionando, gracias a Dios. Pero sigue virtual, Jorge. No, ya es presencial. ¿Ya está presencial? Sí. Ok. Bien, ya le voy a dar algunos tips, porque ahí lo que tiene que hacer es ir haciendo también la base de datos. Esa base es importante, porque si no, aunque usted tenga la mejor red social, acuérdese que se comienza por la base de datos y por una buena segmentación en la página, porque hay ahí una función. Fátima, ¿quiere agregar algo? Fátima del Rosario, y después voy con Susan. Sí, respecto a lo que dijo Jorge, que al subir cosas en Marketplace no tuvo mucha respuesta. Yo he tenido bastante casos sobre eso porque en un cierto momento de un trabajo me tocó controlar 16 cuentas de Facebook y publicar todas las 16 en Marketplace. Entonces, Marketplace tiene ciertas normas que son demasiado estrictas. Entonces, me tocó aprender palabras clave, ser lo más concreta posible y estar lo más activa posible en las 16 cuentas. Sí es posible, pero requiere trabajo estar en Marketplace. Es demasiado complicado, así que es algo muy, muy teórico al saber investigar qué palabras puedo usar para el momento de que un cliente quiera buscar, ya sea cursos de X cosa, sea más fácil y no sea tan complicado. Como cuando va a poner el anuncio, ¿verdad? Porque yo hice eso con las cremas que vendo. Yo no soy mucha de andar vendiendo en Marketplace por el tema de tiempo, de que andar dejando y porque también me da un poco de confianza. Pero las puse por ponerlas. Pero lo que dice Fátima es cierto. Yo al principio no veía el resultado. Quizás, no sé, que yo le puse cremas para bebé.
y quizás tenía que ser como más específica, ¿verdad? Porque realmente la crema era como crema pañalera, porque lo que es para los niños, para que los niños no se escalden al ponerse el pañal. Entonces, como dice Fátima, hay que saber como la palabra correcta a la hora que usted va a publicitar su producto por medio de marketplace en este caso, ¿verdad? Y a qué se, porque ahí básicamente hay que saber también que ahí hay de todo, o sea, cualquier gente puede consultar su producto, ¿verdad? Susan, ¿tiene la palabra? No le escuchamos. No se le oye. Púchele, púchele para que pueda participar. Le escuché bien lejos el ahora. Los audífonos, no sé qué tiene. Yo tengo manejo dos tiendas en Facebook, capas son mías. Pero ahora con respecto a lo que decía el compañero Jorge, el algoritmo de Facebook ahora está para que usted pague. Mentira, si usted no paga, sí puede llegar a clientes, porque a veces a mí me sale, hago una publicación y me sale, 350 clientes vieron tu anuncio, pero no me caen mensajes ni nada. Hasta el momento que yo hago ya mi segmentación y pago, y así me empieza a caer. Entonces ya el algoritmo de Facebook está creado ya para eso, para que nosotros como clientes les empecemos a pagar, o si no, realmente no se va a ver mayor. O sea, entre más paga, le llega a más clientes. Fíjense que yo hago por lo menos dos publicaciones en cada página con distintos productos, porque en una solo vendo lo que es plata, 9.25, y en la otra sí vendo accesorios, aceros, relojes, es más diversa la página. Entonces, semanalmente yo trato de hacer rotación de productos, entonces yo mis anuncios los hago durante 3 días, y yo pago $1 diario. Ajá, ajá. Entonces, yo he visto que sí me tiene rentabilidad, porque ya lo he tratado de hacer por más dinero. Correcto. Me da casi los mismos resultados. Entonces, yo siento que usted, al ver si le da resultados, usted ya puede volver a publicar ese anuncio, ¿verdad? Ok. Ahí está Fernando también, mire, dando aporte, dice, vaya, mire, Jorge, ahí le están dando una recomendación, mire, que humanice su marca. Fíjese que puede hacer como su bibliografía y ponerla en su página para que conozcan su trayectoria de trabajo. Y además, pues, se me ocurre, ¿verdad?, que también usted con sus alumnos que tiene reales, podría usted de repente pedirle un favor a un alumno de hacerle un videíto corto de un testimonio de cómo él se sintió en su curso, qué aprendió, y usted puede subir ese video a su página y lo puede compartir y ir haciendo viral su marca y, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Dice José Arturo, el alcance mucho mayor, no está sujeto a un lugar para su acceso, cada persona. Eso ya lo habíamos visto. Bien, gracias. Wilber quiere dar un aporte. Vamos a ver, Wilber. Wilber Rolando. Sí. Yo quiero dar un aporte. Eso, bueno, de que comentaron los compañeros es correcto. Porque, por ejemplo, yo trabajé en lo que es en... como ejecutivo de ventas en telefonía, ejecutivo y asesor de ventas en telefonía. Y el momento boom de la pandemia, pues, nos tocó hacer lo que es la venta en línea. Entonces, en mi caso, pues, tocó que promocionarlo en Marketplace. Y la constancia y la dedicación, pues, lograron su fruto, porque se tuvo lo que es un segmento de clientes y esos clientes, pues, los abordaba en Messenger, y los movía directamente a WhatsApp, porque creé lo que es un botón directamente de Messenger para WhatsApp, para que ahí fueran directamente a una de dos, o a conocer el producto, o a ya en sí a hablar sobre venta. También,
También, vaya, y antes lo que está diciendo Wilber es cierto, antes no existía esa función del botón para WhatsApp, hoy sí, y hoy existe también de que usted puede hacer que todo lo que usted quiere que se publique en Facebook, pero que también se repita en Instagram, porque ahí tiene otro público, pero esa promoción también le conviene al otro público, también puede salir en Instagram, y lo que no, pues no sale. O sea, todas las páginas de Facebook estas tienen un montón de opciones que le permite que usted pueda ir haciendo toda esa parte, ¿verdad? Yo creo que hay uno de los contenidos donde nos permite ir viendo eso. Si está el contenido, ya lo voy a buscar en otras clases, en otro temario. Si está, voy a ver de que vayan viendo ustedes si tienen sus páginas y tal vez podemos hacer una práctica de unos 10 minutos en vivo para ir conociendo los botones, ¿verdad? Entonces, para que tengan listas sus páginas ese día, yo les voy a avisar un día antes si vamos a ver esa clase, y así podemos hacer una práctica rapidita, solo para que los que no conocemos los botones, los veamos, ¿verdad? Y después ya cada quien se queda arreglando su página en la casa, ¿verdad? Bien, entonces por ahí estaban ya comentando, fíjense bien, algunas ventajas y desventajas que hay, ¿verdad? Cada uno de estos tipos de marketing tiene sus ventajas. Entonces, yo no pretendo, por ejemplo, que ustedes se inclinen más a uno que al otro o que tengan más preferencias por el tradicional que el digital. Yo creo que cada marketing va a ir aplicable según el negocio que usted tenga. Entonces, usted va a reconocer cuál es el que le brinda más resultados a usted. Todo depende de la estrategia y el enfoque que usted quiera darle a su negocio, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Jorge, que empezó virtual, pero que hoy ya tiene presenciales, tiene que ir haciendo una base de datos, Jorge, porque esa es su primera cartera para segmentar su público, porque esta gente que llega a recibir cursos con usted son los primeros clientes que tienen que estar en su página, ¿ya? Como seguidor, ¿y por qué? Porque como estos ya estuvieron interesados en algo, estos van a llevarle referidos, y así va a ir creciendo su carterita y sus seguidores en la página. Entonces, si nos vamos a ver las ventajas de cada uno, ya sabemos que el marketing tradicional tiene un poder de alcance innegable. El número de personas que alcanza la televisión, la radio, la prensa, sin duda es un gran potencial, es totalmente enfocado al producto, habla de sus características y sus beneficios, es independiente de la existencia de Internet. Lo podemos vivenciar con solo ir a un centro comercial, por ejemplo. Pero el marketing digital, su alcance está creciendo cada vez más debido al acceso que tienen las personas a Internet y a las plataformas digitales. Como lo decían por ahí, todos andamos un teléfono inteligente, ¿verdad? Todos. Miren, yo no les puedo explicar cómo me sentía ayer sin Internet todo el día. O sea, me sentí como que no tenía un brazo. Sentí que no avanzó mi día, para que vean. O sea, de verdad. Sentí que mi día no avanzó, sentí que no hice nada, ¿ves? Con eso les digo todo, me sentía frustrada, o sea, tuve que cancelar clases de la universidad, darlas asincrónicas con el celular, que uy, no es lo mismo, y que gracias a Dios con la universidad uso dos plataformas, porque meterme con mi celular al aula virtual de la universidad, como se me bloqueó mi cuenta de Moodle, es un problema. Entonces, pero como yo creo una copia en Classroom, por eso digamos que no se me detuvo al 100 el día, pero sentí que el 80% de mi día estuvo parado. O sea, no les puedo explicar, me pasé casi que peleando con los de Claro todo el día. Y que vengan y que hasta, miren, hasta vino ahora el hombre, pobrecito, subido ahí en el póster el problema, pero en mi casa, no era en todas las casas. O sea, algo del, no sé qué pasó, un cablecito que conecta con mi conexión del poste de no sé qué. Bueno, el pobre hombre ahí andaba que subido en el poste, que se subió al techo. Ah, pero es que usted no se va de aquí si no me lo arregla, le dije. Porque tengo un perro, tengo un Siberian Husky, y cuando lo vio me dijo, y muerde. Si me arregla el internet, no, le dije. Así que pasa, si me deja arreglado el internet, no se lo echo. Le dio risa, pero me lo dejó arreglado. Entonces, es lo que pasa, es lo que decían por ahí, o sea, el internet básicamente en mi carrera se ha convertido en algo súper, súper necesario. Aparte de que me dedico a dar clases, sigo siendo mercadóloga, o sea, no solo doy clases de mercadeo, sigo siendo mercadóloga y tuve parado todo mi trabajo ayer. Entonces, ¿por qué? Porque las plataformas digitales cada vez son más grandes y mejores, pero acabamos de decir que no importa la
computadora que tengamos o el teléfono que andemos, si no lo andamos con internet, de nada nos sirve. Este solo nos sirve para hablar por teléfono, ¿verdad? Y para recibir llamadas y para mandar mensajes de textos. Pero de ahí, si el otro no anda para contestarme el mensaje, ahí me quedé, ahí se quedó la conversación también. Entonces, este siempre va a ir cambiando, ¿verdad? No es lo mismo ver la página de Google, por ejemplo, hace 5 años que verla ahora, ¿verdad? La experiencia al ver los anuncios ha ido mejorando también. Se centra en el usuario del producto o servicio a promocionar, en conocer al cliente y en saber sus intereses. Por eso es que tiene tanto botón, ¿verdad? Porque como lo que nos interesa es llegarle como al cliente que de verdad se interese en mi producto, porque bien decía Jorge, solo recibía like, pues si no le sirven los likes, si es lo que quiere vender, es lo que necesitaba era inscribir gente en sus cursos, no que le dieran like, o sea, qué bonito que me den like, pero que se inscriban al mismo tiempo, es lo que buscábamos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace, buscar, saber sus intereses, sus necesidades, los resultados de sus estrategias son más fáciles de medir, porque como todo es digital, es más fácil de ir viendo los indicadores de medición, el acceso a la información reunida, digámoslo así, es ilimitada, pueden hacerlo ustedes mismos sin la aprobación de tercero, basta con que usted aprenda cómo funcionan las herramientas, por ejemplo, como Google Ads, como Facebook Ads, entonces ya con eso yo creo que es una gran ventaja, pero también sabemos que como todo, ¿verdad?, hay desventajas, aunque cada uno tenga mucho para ofrecer, es importante que reconozcamos de qué modo cada tipo no nos va a beneficiar. Hay que tener en cuenta por eso estas desventajas, ¿verdad? O sea, el marketing tradicional, ya dijeron por ahí Iris, creo que fue, que la inversión es mucho mayor. Este tipo de marketing por el nivel de alcance tiene un costo súper elevado. Entonces, muestra de ello son los comerciales, por ejemplo, el Super Bowl, ¿vale? ¿Ustedes saben cuánto pagan esas marcas por salir en el Super Bowl? O sea, es impresionante. Pero ¿cuánta gente está viendo el Super Bowl? Y no todos pueden ver los anuncios. Solo pueden ver ciertos usuarios que tienen como la plataforma en la donde va a salir el Super Bowl con anuncios. ¿Ya? Porque no, hay dos plataformas. En la donde no salen los anuncios y en donde sí salen los anuncios. Pero como a la gente le gusta ver los anuncios, mi esposo es uno que le gusta ver los anuncios, no sé cómo diablos hace y se mete a esa plataforma, no sé si paga y no me ha dicho, pero siempre vemos los anuncios, siempre. Entonces, ¿por qué? Porque eso es importante, por ejemplo, para países como Estados Unidos. Sus cifras rondan en millones y millones y millones de dólares para las marcas cuando hacen esto. No es fácil medir el impacto. Una vez realizada la inversión, no hay cómo medir el impacto de esta para su marca. ¿Ya? No se puede acceder automáticamente a datos que permitan hacer estos estudios, y esa es una desventaja. Casi siempre depende de la aprobación de empresas terceras que están dedicadas a la publicidad de medios masivos, y no depende solo de ustedes como empresa la aprobación de más personas, sino que una empresa que se dedique a esto para ir viendo si su contenido está teniendo como ese impacto con los usuarios, que haya un indicador de medición. El marketing digital, el enfoque es la publicidad masiva, puede que no tenga de repente el resultado que alcanza o que quiere alcanzar el marketing digital, pues depende, digamos, de demasiada interacción de los usuarios con lo digital. Como decía ahí la compañera, yo llevaba 16 cuentas de Facebook, eso es un montón, eso no es imposible, dice ella, pero se tenía que organizar un montón. Pero aquí también el problema es que a veces tenemos o dependemos de que la gente realmente ande internet para ver nuestra publicidad, ¿verdad? Imagínense yo ayer que estuve sin internet, o sea, todo el día no vi nada de publicidad de nadie, porque estuve sin internet todo el día. Y eso es algo que a las marcas se les sale de las manos. Se les sale de las manos, y entonces ahí es donde viene un poquito de desventaja, digamos que, porque requiere del uso de internet, de plataformas digitales que tengan acceso a internet, ¿ya? Entonces, ya viendo esto, ventajas y desventajas, podríamos hacer el versus. Acá les presento el versus que les traigo. Voy a ponerlos en chiquito aquí. Aquí está, miren, el marketing convencional interrumpe al cliente, está centrado en el producto, utiliza medios tradicionales, comunicación unidireccional,
apunta a públicos amplios, busca vender como primera opción y se utilizan bastantes recursos. Y aquí hablamos tanto de herramientas físicas como dinero. Y el marketing digital atrae al cliente, está centrado en el cliente, que es el buyer persona, usa medios digitales, comunicación bidireccional, se centra en un nicho específico de mercado, busca generar confianza y entretener al mismo tiempo, y se optimizan los recursos. Se optimizan los recursos. Ahí está, por si le quieren tomar captura. De todas maneras, ya les voy a compartir la presentación, ¿verdad? Entonces, ya conociendo ese versus, podemos hablar un poquito del consumidor. En el caso del consumidor, viene siendo una persona u organización que consume bienes o servicios que los productos o proveedores ponen a su disposición en el mercado y que sirven para satisfacer algún tipo de necesidad. Los factores que afectan al consumidor son las preferencias o gustos y el nivel de renta. Cuando hablamos de las preferencias o gustos, cada individuo en particular establece y conoce cuáles son sus necesidades o inquietudes, eligiendo los bienes o servicios que mejor puedan satisfacer los mismos de manera independiente. Por eso es que es importante que segmentemos bien para que lleguemos a las personas que realmente tienen preferencias y gustos por nuestro producto o por nuestra marca. Ya sea producto, bien o servicio. El nivel de renta, dependiendo del umbral de ingresos y poder adquisitivo con el que cuente un individuo, tendrá más o menos opciones en el mercado para poder satisfacer su demanda. Entonces, en la segmentación, por ahí alguien me decía, pero creo que era del otro grupo, y en esa parte de la segmentación, Link, es donde tenemos que definir de qué edades a qué edades son mis clientes y de qué ingresos, cuánto ingreso tienen que tener para ser clientes míos. Sí, en esa parte es. De ahí está el consumidor digital. El consumidor digital es un tipo de cliente maduro, proactivo y conectado 24/7, que soy yo. A mí ayer de verdad, o sea, me quitaron un brazo. Entonces, que consume bienes o servicios 24/7 por medio del internet. Que los productos o proveedores ponen a su disposición en el mercado físico o digital. Y ustedes se preguntarán, Liki, ¿qué pasa haciendo 24/7 en internet? Y no doy clases virtuales, pues. Y no este es mi trabajo, pues. Entonces yo no puedo estar desconectada. No puedo. O sea, desde el domingo me empezó a fallar el internet, ¿saben? Y tuve un ratito nada más entre las 6 y las 9 de la mañana ayer. Y mis clases eran a las 6 de la noche. Pero todo el día, desde el domingo, teníamos entregas de proyectos y nadie me podía entregar porque yo no tenía internet para habilitarles los espacios. Yo feliz de la vida que les quedó un día más para los que no habían terminado, pues. Pero, o sea, yo realmente pasé un día fatal, no les puedo explicar. Porque soy un súper consumidor digital, un súper consumidor digital. O sea, ay, para mí, no tener internet fue no vender mis servicios ayer. Fue un día entero que no gané para mí, ¿verdad? Entonces, sí hay muchas empresas. Las características, para ir cerrando, las características del consumidor digital, aquí las tienen en pantalla. Yo igual les voy a compartir. Está el omnipresente, ¿verdad? Hoy las personas pueden comprar cuando quieran y desde el lugar que deseen. El capacitado. Las personas conocen datos concretos acerca de la funcionalidad de su producto o servicio, los beneficios, las características intangibles que agregan valor a los productos o servicios que usted vende. El hiperconectado, la persona ya no realiza sus compras en soledad, se comunican entre sí. Impulsivo, el consumidor digital se guía mucho por estímulos y experiencias y micromomentos. Este existe cuando usted de repente le caen ahora en el marketplace. Para poner el ejemplo del marketplace, o sea, hoy hay un cuadrito en la página del Facebook que cuando usted se mete le va cayendo como notificaciones para que usted se meta a ver el nuevo producto que ha subido. O sea, yo no sé si han visto un meme que decía, ¿y qué estás haciendo en la cuarentena? Aburrido aquí, vitrineando en marketplace. ¿Por qué? ¿Por qué nos poníamos a vitrinear ahí? Porque no podíamos ir a centros comerciales. Entonces nos volvimos clientes impulsivos en ese momento, consumidores impulsivos digitales, porque cualquier notificación de producto nuevo, y más si usted ya había andado buscando algo similar, le aparecía ahí toda la gente que vendía lo mismo y las diferentes ofertas en precio que había. El independiente ya no le ofrece compromiso de por vida a ninguna marca, solo es fiel a sus necesidades.
Y el exigente espera a los de los servicios de atención al cliente una respuesta rápida y efectiva a través de múltiples canales por los que él está acostumbrado a navegar. Miren, si yo les contara la experiencia ayer, me atendieron súper bien el call center de Claro y todo, pero la mejor experiencia me la llevé con el muchacho que vino hoy, con el técnico. La verdad es que hizo un buen trabajo, súper bueno. Vamos a ir cerrando con las 4C del marketing digital para que las conozcan. Las 4C del marketing digital es la mezcla del marketing de las 4C. Se centra en el cliente. Esto se centra en el cliente y consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto en un nuevo escenario como lo es el mundo online. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta cuando estamos segmentando en nuestras páginas digitales en las que queremos hacer negocios. En las 4C del marketing digital incluimos al consumidor, el costo, la conveniencia y la comunicación. Cuando hablamos del consumidor, estudiar y comprender bien las principales necesidades del consumidor con el objetivo de crear o vender un producto deseable y único. Este concepto me sirve para segmentar. El costo de un producto ya no involucra el precio como tal de un producto, también tiene que ver con las ventajas que una marca le proporciona respecto de otra. O sea que yo tengo que pensar aquí no solo como el vendedor, sino como cliente. ¿Qué le estoy dando yo de beneficio a mi cliente? No solo cuánto voy a ganar yo. La conveniencia involucra todos aquellos esfuerzos que el cliente hace para poder adquirir el producto. Y la comunicación ya está orientada a la interacción con los consumidores. Actualmente, los consumidores exigen atención 24/7. Por tanto, las empresas deben invertir diferentes estrategias para que esa comunicación fluya. ¿Qué es lo que hacen cuando le ponen el tal botón del WhatsApp que decía el compañero por ahí? O cuando activamos toda la parte esta en el chat de Facebook, tenemos que poner mensajes predeterminados, porque los clientes están vitrineando a las 11 de la noche y usted está dormido, la empresa está cerrada, pero hay un mensaje predeterminado que le está diciendo, señor cliente, en estos momentos no lo podemos atender, pero mañana de inmediato se comunica alguien con usted y se comunica, ¿verdad? No solo pone el mensaje para que el cliente no se sienta que habló solo, ¿verdad? O que nadie lo atendió, sino que realmente se tiene que comunicar. De eso se trata, pues, de que la comunicación, de que estos medios digitales realmente nos minimicen el tener clientes insatisfechos. Porque eso es lo que pasa también, por ejemplo, con los call centers. Yo no sé si ustedes saben, pero el call center de las telefonías, como Claro, después de las 10 de la noche ya no le resuelven nada. 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 No le resuelven. Entonces, si en Facebook fueran igual, dígame de qué sirve tener esas opciones en donde el cliente se va a sentir atendido. Lo mismo en WhatsApp. Hay también, ¿verdad? Ahí le sale y ahora hay hasta para que usted, opción 1, opción 2. O sea, ahí está lo famoso, lo que en un teléfono se llama IVR, ¿verdad? Existe también en los medios de chat, ¿verdad? Por ahí está, dice Fernando, Facebook es tan estratega que si busca que invitamos en publicidad, pero recomienda pagar el post con mejor resultado orgánico para que el ser pagado se triplique en sus visitas, dice. Vaya, Fátima dice, un video de cómo es su metodología de enseñanza. Vaya, mire, Jorge, ahí le están diciendo, para que las personas se interesen ante los cursos. Vaya, anotando usted ahí, León. Mira, acá hasta yo voy a anotar ahí los tips. Eso hay que irlo anotando para que lo utilicemos, ¿verdad? Bien, con el tema de las 4C vamos a cerrar la sesión de ahora. Pregunta, yo sé que al final ya casi que lo hago bien rápido, pero es por, pues sí, en una hora, ¿verdad? Pero si tienen alguna pregunta, me la hacen saber en el chat, y más tardecito, cuando termine el otro grupo, les voy a compartir un videito ahí para que lo puedan ver y mañana lo podamos compartir acerca, por supuesto, del tema, ¿verdad? Que estamos bien. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Ok, chévere. Pues, sí. Nos vamos a quedar hasta aquí. Y pues nos vemos mañana, ¿verdad? Yo les voy a avisar cuándo vamos a reprogramar la de mañana. La de ayer, perdón, la de ayer. Se cuidan. Oh, ok. Feliz noche a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Thank you. Buenas noches.